Va, órale. Claro, a pesar de todo lo que digan, pues sí. ¿Qué piensa de las críticas de la gente que está diciendo que él no merece hacer un casting? Porque él viene de un lugar rural y él, pues como no sabe hablar muy bien el español, él no merece estar en un casting. ¿Qué piensa usted de eso? Todos tenemos oportunidad de participar. Todos tenemos oportunidad. Yo creo que con esfuerzo, dedicación y disciplina se pueden lograr varias cosas. Aunque digan que no tiene buena voz, yo creo que con unas clasecitas ahí, con buena instrucción, puede llegar lejos el muchacho. Bueno, muchos han destacado, no teniendo buena voz, sino con disciplina, ¿no? Eso, muchas gracias. Mucha suerte, Ana Gladys. Ya vino Farruko Popa a Interplaza hoy a hacer el casting de la academia, pues ya lo están esperando. Y pues viene a hacer un casting, jóvenes. Yo quiero dejar claro de que pues no se sabe si va a pasar al siguiente filtro o no va a pasar. Pues hay expectativas, la gente pues que siga a Farruko, que lo quiera, que le tiene cariño, lo viene a apoyar, ¿verdad? Y muchos dicen de que está comprado, de que ya saben de que Farruko va a llegar a la Academia México. A ver, aclara el Farruko, ¿es así o no es así? Mira, esa academia, y nosotros estamos pidiendo nada. Ahí están todos los TV, ustedes que saben. Nosotros no estamos pidiendo para que yo participe en esa casting de academia. Nosotros no estamos, sino que solo... Los jueces son los que deciden. Jueces, tú venís como cualquier persona a participar a casting. Persona. Yo solo acepté todas las invitaciones de las personas que ellos tanto se quedaron mi nombre ahí. Y pues, por eso, bueno. Y por eso no estamos diciendo que... Más de mí todavía ya no. No estamos diciendo que es comprado. Nada. Nada. Aquí, si no clasifica, pues los jueces saben por qué no va a clasificar a Farruko Popa. Pero contento de hacer el casting. Así, claro. Feliz. Eso es lo que querías. Ir a participar a un casting. Démosle pues, Farruquito, yo te acompaño. Vamos. Vamos, Farruko Popa. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Hola, miren. Mira. Ya se consiguió a una amiga que va a participar también. Ya participé, ya. ¿Y qué? ¿Qué tal? Ya estamos. Ya pasó al siguiente filtro y vamos a ver cómo se llama Mari Mendoza. Mari Mendoza. A ver, ¿cómo fue el casting? ¿Cómo está allá adentro? ¿Está difícil? ¿Qué consejo le puede dar a Farruko? Porque ahorita es poco lo que hay. Pues que tenga versatilidad, pues. La Farruko igual que ustedes sueñan con jugar algún día en la música. ¿Qué consejo le pueden dar? Porque él tiene todo en contra, toda la gente no quiere que participe, ¿no? Pues ahí sí, como he dicho, siempre no somos quien para juzgar, ¿va? Cada quien va a perseguir sus sueños de su manera. Y pues el que le eche ganas, pues que no le haga caso a las críticas y que, como dice mi mamá, hay que bañarnos con un balde de aceite para que se nos resbala lo que la Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado y ya no te acuerdes.
aquel ayer. Es un aplauso para él. Ahí está el vacío. ¿Sí? Podemos ir de mesa al casting. Vamos. Vamos, thank you.
Soltero. Soltero feliz, ¿eh? Soltero feliz. Eso por tus redes. Instagram, Farruko Pop. Instagram, Farruko Pop. O Jorge Sebastián. TikTok, Farruko Pop. Facebook, Farruko Pop. Dice YouTube, Farruko. ¿Cómo va el registro 2, Fátima? ¿No tenés? Ahí está bien. Nosotros también te daré un beso. Pero no me des un beso. De lengua ese beso, Farruko. Beso, Farruko, beso. ¿Puedo pasar aquí? ¿Más usted y yo aquí lo tengo? ¿Video así o así? ¿Qué fecha naciste, Farruko? ¿Qué fecha naciste? Thank you.
Farruko. Pues que estoy en... Farruko. No todos, no todos, Farruko. No todos, sino que solo uno. Solo uno. Solo uno. Solo Tierra Cali. Solo uno. Solo Tierra Cali. Farruko, Farruko, Farruko. Ahorita no se dan. Aquí estamos, ¿no? Plano uno cada uno. No sé, ahorita ya me chequeo. Con permiso, por favor. A la francesa. Barru. Pero decirle que nos acarren las papas porque ya tenemos que. Farruko. Farruko. Dile que se apure. Dice. Jalalo y te lo llevas porque si no, no te hace caso. Bueno, iba a Farruko.
tiene que ir a hacer su casa. Wilber, preguntas si vamos a entrar acá sin nosotros. ¿Dónde la luz, ver? Farruko Pop tiene el número 970. Yo rompe corazones. Rompe corazones, Farruko Pop. Vamos a ver. Tiene que esperar, dice. Así que se llama Farruko Pop al casting. Vamos a estar casi ahora. Intentemos. Solo que aquí ya no puede pasar más bien. Somos del equipo de Farruko. Nosotros somos del mismo, Canelais. Sí, nosotros. Solo uno. Los dos somos del mismo equipo. Solo uno, dice. Somos del mismo equipo, los dos. O va, Wilber. Wilber, que pase, Wilber. Pase. ¿Simón? ¿Somos los tres? ¿Puedo ver? Solo uno dijo. ¿Yo también? Ajá, ¿somos los tres? ¿Somos de la producción? Sí, ellos dos. Bueno, así que Farruquito ya está listo. De hacer el casting. Hay que dejar las cosas y hay que dejar huellas, porque algún día van a decir a ese muchacho, vas a demostrar que el que tiene ganas se puede, ¿verdad? Ahí van a decir que ese muchacho criticamos antes y ahora no está, pero hay que dejar huellas. Si alguien de ustedes quiere ser y salir adelante, siga. Nadie te venga a decir, nadie que te para tus sueños. Hay que mejor seguir luchando, seguir todo. Así que, Farro, prepárate, rompe corazón en redes sociales. Hola, chavos. Hoy firmo, ahí firmo. Carlos, una foto. Es que 61-970.
campeonato. Ya es un ganador. Ya es un ganador. El presentarse aquí ya es un ganador. Ya es un ganador. Eso ya nos hace grandes. Porque hay mucha gente que nos ve como los payasos, como un circo. Pero miren, invitados especiales. Ahí está. Clasifique o no clasifique, lo importante es, ganador, es de que pasó esta fase y es un sueño para él estar en una competición de canto. Es lo que le comento, él ya es un ganador y lo que le digo, ya entrenamos bien las rojas. ¿Qué pasó con el traje? Que venía desde México. Yo le voy a dar la verdad. Cuando llegó aquí en Guatemala, porque todavía estoy, tengo 4 días todavía, no estoy haciendo nada. Entonces cuando llegó el momento para venir acá, quiso entregarme, pero ya se pasó el tiempo. El tiempo ya se está acabando, ya está pasando. Ya no hay tiempo para utilizarlo, porque ya llegó el horario. Para estar acá. ¿Por qué que no hay traje? No hay traje. ¿Y quién quedó mal? Ivancini. A ver, mi hermana le mandó un regalo y no se lo puso y es muy su problema y no me hagas enojar aquí. No, mira. No, mal, ¿sabes qué? Culo. Ah, Marruco, saluda a tu público. ¡Saludos! ¡Saludos a todos! Marruco, una foto para... Eso también. Ah. Eso. Sí.
clasificó al siguiente filtro. Clasificó al siguiente filtro. ¿Qué consejo le daría a Farruko Pop, que primera vez que lo
Jaime, agarre el teléfono, güey, buena onda. Ya vean, el casting ya lo llamaron, compa. Ya. Te toca. Ruco, ya llamaron. Ya lo llamaron. Vamos, Farro. Dímelo, Farro. Ingresar. Punto de desafío. Primer filtro, filtro de la academia, gran casting, Quetzaltenango, aquí se encuentra Farruko Pop, listo, listo para entrar. ¿Ah? ¿Cuándo? Listo. Gracias.
Le paso el teléfono al Berry, está en vivo, ¿eh? Está en vivo. No se va a poder. No, solo uno. Mejor acompáñame ahorita. Va. Bro. ¿Qué? A uno. Solo uno. Pero me dijo que me pusiera el... ¿Qué loco es? ¿Ah? ¿Qué loco? ¿Este? ¿Qué onda? Supongo que sí, lo dije. ¿Qué onda, no?